llegada. ¡No! ¡Escolta a la derecha! ¡No! En descanso. ¡Ya! ¡En descanso! ¡No! Buenos días a todos. Director, ingeniero Carlos Silva González, subdirector Eric López Ortiz, subdirectora académica, doctora Ana Luisa Lara Ramírez, coordinador de actividades tecnológicas David Carmona Hernández, docentes, personal administrativo y de servicios, comunidad educativa presente. Hoy 20 de noviembre le corresponde al tercero de esta ceremonia cívica, la cual realizamos con el apoyo de los padres de familia y del profesor Edgar Quintana Briceño. A continuación, el tema de la ceremonia es la Revolución Mexicana y le vamos a ceder el micrófono a la madre de familia. Tierra y libertad. Si quieres ser ave, vuela. Si quieres ser gusano, arrástrate. Pero no grites cuando te aplasten. Buenos días, director, ingeniero Carlos Silva González, subdirectores académico, administrativo y de servicios y coordinador de actividades tecnológicas, personal docente y alumnado en general. Hoy 20 de noviembre de 2014 corresponde la ceremonia a los padres de familia de los alumnos de la escuela, de la escolta de la Escuela Secundaria Técnica número 29 con el tema 20 de noviembre, la Revolución Mexicana. Para iniciar, la señora Nidillare Lavín les mencionará lo más relevante acerca del 20 de noviembre, la Revolución Mexicana. Buen día. Manifiesto a la Nación. Plan de San Luis. Conciudadanos, no vaciléis pues un momento. Tomad las armas. Arrojar del poder a los usurpadores, recordar vuestros derechos de hombres libres y recordar vuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no debemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria, sufragio efectivo, no reelección. San Luis Potosí, octubre 5 de 1910, Francisco I. Madero. El 20 de noviembre desfila la bandera, airosa y altanera por toda la nación. Revolución constante ya, tierra, trabajo y libertad. A continuación, la señora Norma Angélica Moreno le mencionará las efemérides de la semana. Noviembre 17, Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 18 de noviembre de 1824, el Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México capital de la República. 19 de noviembre de 1910, es asesinado Aquiles Cerdán en Puebla, luego de haberse levantado contra el gobierno de Porfirio Díaz para secundar el llamado de Madero a la insurrección. 20 de noviembre de 1910, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 21 de noviembre de 1831, se decreta la creación del Museo Nacional de Historia que reunía material arqueológico, histórico y de historia natural. A continuación, la señora Rubí Pérez les mencionará el valor del mes. Respeto. Palabra procedente del latín, respeto, sinónimo de atención y consideración. Es uno de los principales valores morales. Es esencial para las relaciones humanas, el cual crea un ámbito de seguridad y cordialidad. Es la base de muchos valores como son responsabilidad, unidad, cooperación, libertad, honestidad, felicidad, humildad, amor y paz. Hay que tener siempre presente la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. Respetar nos abre las puertas a las oportunidades positivas de la vida. Con respeto se toman las mejores decisiones para aceptarnos a nosotros mismos y convivir con los demás. Es fundamental para obedecer normas de autoridades correspondientes a cada actividad. A
continuación, la señora Almadelia Martínez les mencionará la frase de la semana. La frase célebre de Benito Juárez, entre los individuos y las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nos dice que si respetamos a los demás, tendremos paz, pero necesitamos poner el ejemplo, tratando con debido respeto a todas las personas de nuestro entorno. También, todos tenemos el derecho de ser respetados para así estar bien y sin problemas. Eso ha sido todo por nuestra parte. Los invitamos a cantar el himno de escuelas secundarias técnicas y revisar el periódico mural. Rebozo, flor de México, rebozo que haces tus serenatas, bellas tricolores serpentinas y banderitas de papel de estraza, mientras tocan la marcha Zacatecas, las trompetas alegres de la banda, como si un viva México desde su pecho en cruces estallara y subiera cielo arriba, igual que suben las retretas de pólvora pintada. Rebozo, flor de México y lucero de paz en las batallas. Acuérdate que fuiste por los llanos trotando el cuaco en ancas, jugando por los besos de Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, un albur con la muerte entre la pirotecnia de las balas. Rebozo de mis idas soldaderas, que fuiste cuna y cruz martirizada, que lloraste con los ojos de tu fiel Jesucita allá en Chihuahua, que prendiste tu valentía en la tropa de Juanes que la amaba, apostando la vida en un volado o perdiendo un conquián con las barajas. México mío, estás lleno de rosas. Rosas son los rebozos de tu alma. Te quiero porque finges en los mapas a mi rebozo de milagrería que envuelves los amores de mi raza. México es mi rebozo, tu bandera, y a mi bandera mis estrofas cantan. Gracias. Muy, muy buen, muy bonito poema, chicos. Un aplauso, compañera, gracias. Gracias. Bueno, vamos a agradecer y darle un aplauso muy fuerte a la participación de los padres de familia, porque sin ellos no hubiéramos hecho la ceremonia tan bonita que hay hoy. Muchas gracias. Y los invitamos a entonar el himno a la escuela secundaria. El himno a la escuela secundaria técnica, por favor, chicos. Firmes, ya. Competencias, la avenida es
amor y hermandad. Marchemos secundarios terminar, estudiando con dedicación. En el trabajo está el progreso, y en el deporte la salud. En el trabajo está el progreso, y en el deporte la salud. Escuelas secundarias técnicas, por la superación de México, México, México. Bueno, chicos, a continuación vamos a tener la premiación del segundo lugar del torneo de fútbol, que en este caso le corresponde al grupo primero A. Pasen, chicos. Chicos del primero A, pasen. Que pase el representante, el capitán del equipo. Ahí vienen, ahí vienen. Un aplauso a sus compañeros que llegaron a la final del torneo de fútbol. Muy buen equipo de fútbol. A pesar de que son niños de primer año, ya saben lo que es el trabajo en equipo. Hicieron un buen papel representando a sus compañeros de primer año. Muy bien. Y como siempre, pues ahora tenemos que presentar al primer lugar, que en este caso es el grupo tercero F. Disculpen por la equivocación. Tercero F. Pasen, chicos. Damos paso al reconocimiento que van a recibir los profesores que han organizado este torneo. Así es que damos paso a que la doctora Ana Luz reconoce el trabajo del profesor Edgar Quintanar Briceño, así como el profesor Víctor Vicuña. El reconocimiento de ustedes con este aplauso tan gentil y tan lleno de impulso y energía para continuar con las actividades deportivas. A continuación, escucharemos el siguiente mensaje. Buenos días a toda la comunidad escolar. En nombre del ingeniero Carlos Silva González, director del plantel, agradece muchísimo a los padres de familia y les reconoce su labor y su trabajo que enorgullece a nuestra institución. Y en sus manos tenemos un gran apoyo a todos los padres de familia. Muchísimas gracias, padres de familia, por su gran colaboración con el plantel. A toda la comunidad escolar la seguimos invitando a participar en todas las actividades que enaltecen a nuestra institución, la Escuela Secundaria Técnica número 29, Xiutecutli. Muchas gracias. Para concluir, ustedes han visto la capacidad que tenemos para conmemorar
una fecha tan memorable, tan importante. Agradecemos nuevamente a nombre del ingeniero Carlos Silva González, quien por motivos de agenda de trabajo, él desafortunadamente no estuvo presente, pero reitero los saludos que por medio de la doctora Ana Luz envía a toda la comunidad, a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica 29. Unos anuncios breves, jóvenes, les pedimos de la manera más atenta, se está revisando la credencial a la hora de...